ia esan bezala guk bereziki Latinoamerika aldera begiratu izan dugu historikoki eta 30. urte horrean, orain bi urte atzera, Berriozarren egindako ekitaldian bai markatu genuen etapa berri bat astea egin doazela, askapenako kideok, bai zuzen ere Euskal Herria Europan kokatzen delako eta Euskal Herriaren askapena perspektiba internazionalista batetik ere fokalizatzen dugun bezala, bai uste dugu lehenengo egitekoa badala gu geu kokatuta aurkitzen garen markoa kontinentearen inguruan hitz egiten jartzea, ez? Eta zoritxarrez Espainiar zein Frantziar estatuen menpeko izanagatik eta Europar batasuna ere bagoen dominaziorako instrumentu hori izan badena horren gainean osnarketa bat edo jarrera kritiko bat bultzatzen jartzea markatu genuen erronka bezala, ez? Eta apur bat kritika hori eraiki eta alimentatzatik anaratago pauso bat eman nahi izan dugu eta jardunaldi hauetan eraikuntza parametro batzutatik anaratago landu, ez? Bai ikusten dugu zoritxarrez Europar batasun honetan lehentasunezko gaiak badirana, bat faxismoa eta ultraeskuinaren gorakada. Hauteskundetako emaitzetatik anaratago jarrera eta zer hitz egiten ari gara eta honen dakartzan ondorioak, ez? Arrazismoa, xenofobia, bazterkeria eta incluso violentzia formatan ere askotan agertzen direnak, ez? Orduan, hori ezkerretikan ezkerreko mugimenduok nola landu, nola aurre egin bai jarri nahi izan dugu fokoa eta bestetik migrazioa, ez? Europaren mitoa edo Europa mundu berri bat, lehenengo mundu horren aitzakipean jendea honea etortzen denak, bestelako etorkizun baten bila edo azkapen mugapenak, instituziotatik ere bizi den jarrera arrazista horiek ere mai gainean jarri nahi izan ditugu eta zoritxarrez ere bertakook beste bizi baten edo ezintasun batzuk behartuta geu ere emigratzera, Europaren barruan bada ere emigratzera nola gauden behartutak eta horrek suposatzen duen guztia, ez komunitatearen haustura. De los países europeos, el auge de la extrema derecha es el producto, yo creo, de tres factores. El primero seguramente es la crisis económica. A finales de 2007, 2008, 2009 se manifiesta la crisis financiera que se vuelve enseguida en crisis económica y los gobiernos europeos y la Unión Europea lo que hacen es priorizar el pago de la deuda externa y el pago a los bancos, quitándole dinero al gasto social. Y pues claro, ha habido un proceso muy rápido de empobrecimiento de sectores populares y de clases media que han cambiado su juicio sobre los partidos y los gobiernos de centro izquierdas, de centro, y se han volcado hacia la extrema derecha. Al mismo tiempo, la Unión Europea a través de ese proceso de integración continental les ha quitado soberanía a los estados, a los mecanismos democráticos que más o menos para algunos decenios han permitido a las reivindicaciones sociales tener representación dentro de los sistemas institucionales y a través del conflicto político, sindical, social, conquistar derechos. En realidad, normalmente las extremas derechas de Europa no están en contra de la Unión Europea, pero sí que instrumentalizan un discurso crítico con la Unión Europea y ahí está el tercer punto. Y eso lo pueden hacer porque los partidos de izquierdas mayoritarios son muy europeístas. La vacuna yo creo que tiene que ser la lucha social. No hay mejor manera de demostrar que el fascismo no es una alternativa que obtener resultados a través de luchas sociales. O sea, recuperar derechos, recuperar combatividad y recuperar protagonismo popular. Y también creo que el antifascismo tiene que ser anticapitalista. Porque es verdad que el antifascismo ético
funciona dentro de los sectores sociales que no tienen muchos problemas económicos, ¿no? Que pueden elegir a qué ideología mirar. El problema es cuando la gente de las capas populares está muy mal, se siente muy insegura y tiene problemas de supervivencia y de trabajo, el antifascismo ético no funciona, porque los antifascistas, como decía antes, son teóricamente los que gestionan el gobierno. Pues esta es una muy mala publicidad. Y también vemos en muchos casos que los partidos liberales utilizan el antifascismo solamente cuando hay elecciones, ¿no? Vamos a tener otra crisis económica dentro de, bueno, alguien dice meses, igual serán uno o dos años, pero que habrá condiciones también o para la afirmación de los derechos sociales a través de la lucha, o si no, condiciones para un auge aún mayor de la extrema derecha.